Buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Skyrim. ¿Por qué digo bienvenidos de nuevo? Porque se ve un poco distinto, ¿no? Yo lo veo distinto. Bueno, a lo mejor no se ve distinto. Pero el caso es que me puse un par de mods gráficos que, bueno, no es que se noten mucho, pero creo que aumentan un poco la calidad, sobre todo la distancia de renderizado de los objetos. Veis que ahora se ven los arbolitos y todo eso a mayor distancia y no se difumina tanto la imagen. Por otra parte, creo que a veces sufre un poco de stuttering, pero bueno, eso no es algo demasiado serio. Y también encontré una cosa curiosa, es que ahora, aunque ahora como las distancias se ven más bien, se notan menos, porque ahora se ve que estas montañas tienen muy pocos polígonos y que en realidad no están tan lejos como parece. Pero bueno, aquí estoy después de muchísimo tiempo sin grabar Skyrim. No he grabado por una simple razón, bueno, por dos razones en realidad. Porque estaba un poco estancado en la historia y porque el último capítulo tuvo una respuesta realmente pequeña por parte de los suscriptores. Tuvo como 60 visitas al final y estuvo así meses. Pero bueno, me apetecía grabar un poco de Skyrim, además vi estos mods gráficos que bueno, también añadió un poco de calidad al suelo. Veis que está bump mapeado ahora y creo que se ve un poquito mejor. Y bueno, aquí estoy cerca de Whiterun, no sé cómo se llama en castellano ya. Cuenca del Dragón, no, Carrera Blanca. Y se supone que tengo que ir ahí, de hecho, no lo sabía, vaya. Porque he viajado un poco, si mal no recordáis, el último capítulo lo dejé cuando salí de la embajada Thalmor esa, o como se llame, donde hice una misión secreta, entre comillas, para conseguir unos documentos. Y aquí estoy, en Carrera Blanca, para continuar con la historia principal del juego. Voy a guardar, porque me gusta guardar. Y nada, sigo en mi nivel. ¿Qué nivel era yo? A propósito, un nivel bastante bajo. Espera, puedo verlo aquí abajo, ¿verdad? Soy nivel 16, ni siquiera soy nivel 17, aún no he llegado ni al 20. Soy un personaje realmente débil. Pero bueno, sí es más emocionante, ¿no? Pasarte el juego con un personaje poco desarrollado. Eso suena a personaje down o algo así, con síndrome de down. Siempre me encantaban los saltos del motor gráfico de Elder Scrolls y Fallout, que son bastante cutres, parece que estás en la luna o algo así, porque aquí saltas kilómetros y vas bajando lentamente, como si hubiera gravedad cero, o gravedad menos dos incluso. A ver, no sé si puse, no puse, había un mod que hacía que las ciudades estuvieran en el mapa y no hubiera pantallas de carga entre mapa y ciudad, pero aparentemente no lo puse. Pero bueno, ya podéis ver que se ve bastante mejor las montañas y todo eso. Fijaros en el castillo de los Barbagrises, eso se ve ahí a la distancia. Hombre, vosotros lo veréis a 720p, pero yo que estoy jugando una pantalla enorme a 1080p. Joderos. No, pero estoy jugando a 1080p. Se nota bastante la diferencia con este mod respecto a no tenerlo, porque veo ahí la fortaleza con todo su detalle. Y la verdad es que se ve genial. Estoy muy contento con lo que me puse. Sí, al principio el vídeo se me estutereó un poco, no sé cómo se dice eso en plural. Pero ahora aparentemente va bastante bien, no me baja de los 50 frames por segundo. Menos cuando carga una zona nueva. Como podéis ver ahora se estutereó un poco y está a 40, 45, 50. Vamos, que va bastante bien. Tengo que ir para allá, aparentemente. También había mods. Me he invitado a probar series.ly. Pues no quiero probar series.ly, gracias. Aunque es un tipo que me cae bien. Facebook, joder, desde que me lo puse en el móvil quiero borrármelo. Me llegan todo el rato avisos y cosas de que me invitan a eventos. Aquí nunca estuve. Había un mod también para solucionar este bug de sombras rayadas, pero no me lo puse porque nunca las he visto. Y me fijaros, tenía que haberme lo puesto. ¿Qué hago con mi vida? ¿Por qué estoy subiendo aquí? ¿Qué más da? Creo que los sonidos están muy bajos en este juego. A ver si puedo subirlos un poco. No. Sonidos. Música, vamos a subir la música. La música mola. Lo que estaba diciendo. Dios, me he recordado algo la música. Guild Wars. Lo que estoy diciendo es que además el mod este añade. ¿Aquí? Ah, claro, fijaros. Creo que aquí no funciona el mod, por eso se ven bastante peor las montañas. Como estoy en un mapa instanciado, por así decirlo, se ve todo mucho peor. Pero lo que decía, que también me he puesto un mod que cambia un poco la iluminación dependiendo de la estación del año y demás cosas similares. Y se ve bastante bien, la verdad. Aún no noté mucha diferencia, pero se ve bastante bien.
En realidad es una colección de mods bastante sutil, no me quería poner nada radical, no me quería poner personajes de anime por todas partes, quería que fuera más realista, no una cosa exagerada. La verdad es que se ve genial este juego, incluso un año después de su salida, un año, un mes y un día, de hecho, porque estoy grabando esto el 12 del 12 del 12, bueno, en realidad ya es el 13 del... no, el 13 del 12 del 12, pero se ve muy bien para ser un juego tan... bueno, esto no se ve bien, para ser un juego tan antiguo, por así decirlo. Veremos qué tal está el Elder Scrolls 6 cuando salga. Saldrá en un par de años. ¿El Oblivion qué año salió? ¿En 2006? Tardaron 4 o 5 años en sacar este, pues para 2016 o así tendremos el 6. O probablemente, bueno, en 2016 el 6 tendría lógica, pero si fuera una compañía más comercial probablemente lo habrían sacado... ahí está, joder, no lo veía. Probablemente lo sacarían antes, porque hoy en día ya sacan juegos cada par de años en realidad. Si no, fijaros en el Call of Duty, que sacan uno cada año. Y de hecho esta vez incluso han hecho un buen trabajo y todo con el Black Ops 2. Como podéis ver en mi canal, lo estoy disfrutando mucho. Y hice una serie de una hora. ¿Qué significa eso? ¿A quién has traído a nuestra casa? ¿Qué pasa? Ah, Bustan, deja eso. Ha venido a ayudarnos a encontrar a Zora. ¿A quién? ¿Cómo sabemos que no es un espía de los batallamos? Ha sido una estupidez. No podemos confiar en nadie. ¿Eh? No soporto más esta situación. Nada de armas, por favor, hablemos. Nada de armas, usemos magia. Que estás aquí para ayudar. Creo que se escucha muy mal, pero bueno, lo siento, no hay subtítulos. No tengo muy claro qué está pasando. Hermano Thor, luchaba a favor de los capas de la tormenta, pero no lo está, lo sé. Los imperiales lo iría a registrar su casa para buscar pruebas, pero también me buscan. Así que necesito que alguien encuentre las pruebas, Thor. ¿Qué clase de pruebas? Cualquier cosa que confirme que Thoral no ha muerto, sino que los... ¿Pero por qué estoy haciendo esta misión? No querrán que se sepa que llevan todo este tiempo, pero tú podrías camelártelos lo suficiente para que bajen la guardia. Pues nada, voy a hacer esta cuesta, a ver si me da experiencia, pero la verdad es que no sé ni por qué lo estoy haciendo, ni quién es este tío, ni nada de nada de nada en realidad. ¡Ah! ¿Has descubierto algo? Claro, acabo de salir de tu puta casa y ya he descubierto algo. Con perdón, joder, en serio. Ah, no insulto, no insulto, ya me callo. Me voy a decir, en vez de puta voy a decir Eusebia. Eusebia casa. ¿Puedo saltar por aquí? No. Obviamente hay una pared invisible, porque fijaros en esos graficazos, ahí hay un valle precioso. Sí, desde luego esto me recuerda un poco al WoW, en las instancias del WoW cuando hay un momento de mundo abierto. Ahí es donde maté a mi predragón, por cierto. Bueno, luché, no sé si lo maté, sí que lo maté. En el WoW cuando estás en una instancia pero hay un momento de mundo abierto, lo que hacen es construir un mundo distinto al que hay en realidad fuera. Y a veces da lugar a situaciones bastante cutres. En el 20 había subido yo una foto de... como una comparación de cómo era una zona vista desde dentro de una instancia y vista desde fuera, y eran completamente distintas, lo cual me pareció bastante curioso y ahora lo quise comentar. Estoy en un tejado, quiero bajar de ahí. Oh, sí, muy bien hecha esta pared. De repente hablo como Yoda, puedo ver a través de la pared. Magia. Dios, es que esta melodía me recuerda un montón a algo. Me recuerda muchísimo a algo. Creo que me recuerda al tercer juego de Harry Potter, que era un buen juego, de hecho, bueno, para su época. Ahora ya es una cosa más cutre. ¿Por qué? ¡Au! Que se me caigo. Me ha sonado el Emilio. El Emilio, a ver qué me dicen. Ah, seguro que es el aviso de Facebook. No, descuentos.com. Descuentazo para Navidad. Cámara de fotos Fujitsu con 14 megapíxeles. Publicidad implícita en mi canal. Hijos de Eusebio. No. Todo el rato spameándome mi cuenta de Hotmail. Me parece brutal, aunque no me guste Google al final. La diferencia entre la calidad del Hotmail y el Gmail es impresionante. ¿Me ha vibrado otra vez el móvil? Es impresionante porque en el Hotmail todo el rato, literalmente todo el rato, obtengo... Ah, mierda, tengo que... ¿Está dentro la quest? Sí. Tengo que sufrir unos ataques de spam brutales. Todo el rato me envían spam de viajamus.com o descuentazos.org o te doy en la cara con mi nava blanca.es, yo qué sé. Y en Gmail, sin embargo, creo que no tuve ni un solo correo de spam, lo cual me mola bastante. Y yo que siempre estoy atento al móvil, a
A ver si me llega algún correo. Voy a subirme un poco el volumen a mí mismo porque me oigo a mí. ¿Qué? ¿Que me quieres...? ¿Qué? Chicos, chicas, perros mayores. ¿Quieres jugar? De verdad, vale, elige. Me pilla, pilla. Escondite, venga. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Por qué estoy haciendo esto en un principio? ¿Qué estaba diciendo? Ya se me ha ido la idea. Ah, oh, Dios mío, ¿en serio se me ha ido la idea de lo que estaba diciendo? Ah, que soy una persona que está muy atenta al móvil. Y, tía, que te estoy siguiendo y eso. ¡Hola! Te he descubierto. Te encontré. La hostia. Escóndete de este personaje. Tengo más miedo de esta niña ahora que de un dragón. Ahí está. Creo que es ella. No vengas aquí. Muy bien. Estoy escondido. Lo dicho, que estoy muy atento al móvil siempre. Y... ¡ah! ¡Deja de esconderte, tío! ¡Corre! Y por eso siempre cuando me suena el móvil el email, yo lo miro inmediatamente y veo que... yo bien veo que... me llega un email de verdad del Gmail, que es casi siempre. Vale, ya la he completado. ¿Dónde está la tía ahora? Aquí. Casi siempre que me llega un email al Gmail, es un email bueno, donde puedo leer algo interesante. Mala que te den. Y sin embargo, casi siempre, el 99% de los casos que veo algo en el Hotmail, tiene que ser spam. Casi nadie me envía emails verdaderos al Hotmail. Sin embargo, al Gmail creo que no tuve ni un solo correo de spam en toda la historia de que lo llevo usando. A ver, ¿qué tengo que hacer aquí? Tengo que buscar pruebas, guardado rápido. Me pasé medio capítulo hablando... hablando de Gmail. ¡Hala! Y jugando al escondite con esa niña, así que creo que será el capítulo más emocionante de esta serie. Espero que no me vea nadie. Si me meto aquí, ¿me verá alguien? Sí. Mejor no me meto ahí. Que no me has visto, tío, no me has visto, las puertas se abrieron solas y eso. ¿Qué, alguien? Son mis... pero si no me ves. Que no me ves, he dicho. Oh, mierda. Que me faltaba. No, me queda... no. No, tío, no, no, fuera. Aquí no entras. Necesito una ganzúa. Mierda. Me voy, tranquilo. Ya me... Au. Me está matando la puerta. Que ya me voy, tranquilo. Voy a buscar un vendedor de ganzúas y vuelvo, básicamente. Oh, mierda. ¿Qué pasa ahora? Antes morir que ir a la cárcel, voy a cargar, básicamente. Vale, que le den. Magia del cine, digo, de los videojuegos. Muy fácil. Creo que era por aquí. Uy, casi me cargo la ganzúa. Pero no quería entrar, yo solo quería romper la cerradura. Y ahora me voy a salir de aquí y voy a buscar un vendedor de ganzúas para encontrar alguna adicional y con suerte poder hacer esta misión. A ver, ¿dónde puedo comprar ganzúas? Mapa. Mapa local, L. Casa de Melena Gris, no sé. ¿Pero por qué? ¿Si nadie me ha visto hacer nada? Va, voy a comprar ganzúas primero y luego voy a volver ahí para hacer aquello. Ahora me dice otra vez, ¡alto! ¡En nombre del Jarl! Nada de perder el tiempo. Va, vete.
Ganzúas, a ver, veamos. ¿Dónde puedo comprar ganzúas? ¿Dónde estaba el mercado? Estaba aquí. Aún no me aclaro con este pueblo. No sé cómo funciona todo. Qué miedo dan esas niñas. ¿Qué tienes en venta? No, este no tiene nada. Vete a... ¿Tú tienes algo? Vale. ¿Tú tienes algo? Sí. ¿Qué sí? ¿Ganzúas? No. Déjame en paz. ¿Tú tienes algo? Tú no vendes nada. ¿Tú quién eres? Nada, tú eres un guardia. ¿Esto qué es? Algo de... Algo de algo. Muy bien, tío. ¿Me vendes algo? No, no tenéis nada que necesite. No tenéis ganzúas, que es lo que quiero. Ah, oh, herrero, seguro que este tiene. Esta. Es una tía. Sí, sí, sí. Pero no quiero... Eso. ¿Ganzúas? No tiene ganzúas. Serás inútil. ¿Tendré ganzúas en mi casa? Mi casa era esta, ¿verdad? Sí. A ver, veamos. Veamos si hay ganzúas en mi hogar. Seguro que no. Hay pollo. Bueno, pata de conejo más bien. Tiras de cuero, túnica azul. Espera, yo ya llevo puesta toda mi parafernalia. ¿Cómo se ve? Tengo... No, no tengo puesta mi parafernalia, ya digo yo. Que algo me fallaba. Armas, nada. Atuendo. Oh. Pero sí que lo tengo todo puesto. ¿Sí, no? ¿O no? Magia de destrucción cuesta menos 12. Esto es bastante caro. Creo que no lo tengo aún. Joder, tendré que volver a recoger la... mis cosas. Que no sé dónde se vuelve para recogerlas. Pastelito. ¿Esto qué tiene dentro? ¿Ganzúas? ¿Alguien? No. ¿Sabéis qué? Que le den a esa misión. No pienso hacerla. No me interesa. Además, necesito ganzúas. Voy a explorar. Voy a irme... A ver, ¿dónde puedo irme para encontrarme algo guay? Subir de nivel. Bueno, para empezar... Supongo que sería lo suyo. A ver. Conseguir mis objetos. ¿Dónde se consiguen mis objetos? J. ¿Se parecía? No. Inmunidad diplomática. Habla con Delfine. ¿Dónde? Mostrar en el mapa. Oh, tengo que ir a Cauce Boscoso. Voy a Cauce Boscoso. Venga, yo pensaba que la quest que tenía que hacer era esta. ¡Qué manera de perder el tiempo! Todo un capítulo perdiendo el tiempo. Lo llamaré así. Un montón de caras Sith. Porque sí. ¡Y Dios! Fijaros qué diferencia. Me he bajado un par de mods que mejoraban los pueblecitos de estos pequeños. Y fijaros qué diferencia. La verdad es que se nota a simple vista. Se ve mucho más bonito ahora. Se ve mucho más verde y mucho más cuidado. Eso me gusta mucho. Veamos, tengo que hablar de nuevo con la tía esta. Que resulta que es una espía ahí de los no sé qué. Épicos. Guays. ¡Ey! ¿Qué tal? Nadie me ha visto entrar en mi bad cueva. ¡Mis cosas! Sí, señor. ¿Puedo llevar más? Espera, creo que se ha petado. Se ha petado. ¿Por qué se ha petado? ¿Qué le pasa? ¡Dios! Pues Talmor no sabe nada de dragones. Lo siento que os interrumpa la tía, pero leed los subtítulos, que es lo que hago yo. Los viejos enemigos dan por hecho que cualquier desastre
Aún así tenemos que encontrar a Erdo antes que ellos. Él sabrá cómo detener a los dragones, si es que alguien lo sabe. ¿Sabes dónde está? Riften. Riften. Seguro que en la ratonera. Es donde yo iré. Deberías ir a ver. Habla con Brignol. Tiene buenas conexiones. Es un buen comienzo. Pues vale. Y cuando encuentres a Erdo, si crees que yo soy una paranoica, no te será fácil hacer que con... Pregúntale dónde estaba el día 30 de la Ela. Él sabrá a quién le refiero. Me han dado un logro. Mola. ¿Quiénes son los Darmor? Es que no me entero aún. La respuesta no es fácil. ¿Quieres la versión corta? Son los altos elfos que gobiernan el dominio de Alfie. Enemigos declarados del Imperio y hace 30 años invadieron el Imperio y a punto estuvieron de destruir. ¿Quiénes son los cuchillas? Obsesiones de debilitar el Imperio de la forma que sea. Los Talmor. Ella es una cuchilla. Llevan 30 años persiguiendo. Gracias al concordato blanco y dorado pueden actuar por todo el Imperio con impunidad. La Gran Guerra. Solo han pasado 30 años y ya existe. Para mí es como si acabara de terminar. Nunca. Pero en respuesta a tu pregunta, el concordato blanco y dorado fue un bonito nombre que puso fin a la guerra y dejó al Imperio. Además sirvió para pisotear el sagrado nombre de Talos y concedió vía libre a los Talmor para destrozar pues vaya. El oculto a Talos. Los cuchillas siempre han protegido y guiado a los Sanic. Ahora pero hemos olvidado por qué. Yo soy la última de los cuchillas y tú eres Sanic. Ajá, es la última y todo. Detendremos a esos dragones hasta que consigamos que no quede ni uno más en el cielo. Vale. Pues ya está, me has dado toda la info que quería. No puedo correr, ¿qué puedo tirar? No sé ni qué he cogido en realidad. Todos. Tengo 50 kilos de más. Armas. ¿Qué puedo tirar? ¿Qué armas no quiero? Daga élfica, valor 95, peso 4. Supongo que puedo tirarla. Dejar caer. Esto vale bastante, pero pesa bastante también. Atuendos. ¿Qué llevo de atuendos? Armadura de hierro. ¡Buah! Fijaos lo que pesa esto, a la mierda. Aro de mago. Magia más 40 puntos para mí. Botas élficas, peso 1. Va, fuera. Ropa de gala, fuera. Túnica de nigromante, fuera y fuera. Espera, creo que la túnica de nigromante era más buena que la mía. Bueno, así puedo ser Loki. Pero no quiero ser Loki. Anillo encantado, mitad de salud en 20 puntos. Amuleto de Sabo Saren, más 50. Espera, ¿cuál es el mejor? Más 30, mejor es el mío. Gauldur. Guantes ajustados místicos. 50% más rápido. Quizás haya alguno mejor. Varios que tengo aquí. Colmillo de mamut. Tengo que tirar todo esto. Pero para... ¡Ganzúas! Aquí están mis ganzúas. Pero para ello tengo que volver a mi casa para dejar todas estas cosas. Pero claro, no puedo viajar rápidamente hasta que no me libere de 14 kilos más. ¿Qué puedo tirar? Dios mío. No tengo nada que tirar. Pociones, no, las pociones no pesan nada. Comida. Grupo de caballo, fuera. Vino. Fuera. Lo siento, Luna, te quedas sin vino. Cerveza, fuera también. Agua, 1000. 17 entre 2, ¿cuántos son? Son como 8. Creo que se las tiro todas. Sí. Hala, ya puedo correr. Voy a coger una túnica de nigromante, porque no me acuerdo si tenía más. Sí, ¿veis? Menos mal que no las he tirado. Voy a tirar la segunda, que no puedo correr con dos. De hecho, voy a tirar la del mago, que... no, la del nigromante. Túnica Thalmor con capucha. Tengo tres de estas y cada una vale 400. Brutal. Túnica de nigromante, una la tiro y la otra me la llevo. ¡Fuera de mi camino! ¡Fuera de mi camino! ¡Tía! Por fin. A ver, ¿te puedo vender algo a ti? Si necesitas una habitación. No. Tiene 110. No creo que la pueda vender nada. Fuera. Déjame en paz. ¿Hasta la próxima? ¿Así me despido yo? Che. Robo de identidad. Skyrim. La verdad es que me apetece seguir con esta serie, así que depende de vosotros y de este último capítulo de esta serie, bueno, último por el momento, de si va a seguir la serie o no. ¿Por qué veo una...?
Uy, qué sonido más raro. Veía un icono de mina aquí, por alguna parte. Qué sonido más extraño he oído. ¡Oh! ¿Por qué será? Lo que me faltaba. En los últimos minutos del capítulo, por supuesto que tenía que haber un dragón. ¿Cómo no, no? Joder, no quiero que muera todo el mundo en Cauce Boscoso. A ver, otra vez. Uno llamas. Dos proyectil ígneo. Curación 5. Atronach 7. Voy a conjurar una Atronach. 2-2. A ver, ¿tú qué debilidad tienes, dragoncito? Aparentemente el fuego no. Uy, cabrón. Puedo esconderme aquí, aquí no me va a matar. Como esto no es de madera ni nada, y estos no disparan fuego por la boca. Creo que no... Creo que resiste el fuego, ¿veis? A ver, voy a cambiar de hechizo. ¿Cuáles tenía más? Congelación 3. No me gusta congelación. Chispas 4. Voy a ponerme chispas, a ver si con chispas hago algo. ¡Quieto, chucho! Bueno, le hemos quitado bastante de vida, de hecho. Voy a guardar otra vez. Ven aquí, dragoncito. ¡Ey! Las chispas le hacen bastante. Con que no te gusta la electricidad, ¿eh? No te gusta Tesla, supongo. Sí, dale con puños, venga. Vamos a darle con puños al tío. Vamos a darle con puños al tío. ¿Dónde se ha tumbado? Ah, aquí. Hostias. ¿Pero cómo? Si estoy a través de una cosa de piedra ahí. Muere, dragón, que vas a morir ya. Sí, señor, me he cargado al dragoncito. Chupao. Así de sencillo. Lo malo es que ahora... ahora otra vez tendré que coger un montón de huesos y cosas. Supongo que lo que puedo hacer es viajar rápidamente a Cauce Boscoso. Le digo a... Mi camiseta heavy, cómo mola. ¿Puedo viajar? Sí. Arma de dragón absorbida y demás. Me acabo de enviarle una WhatsApp. Joder, qué puta emoción. Veo cada 2x3 anuncio el Hobbit, porque pasado mañana saldrá el Hobbit. Para nosotros, seguramente este vídeo salga cuando el Hobbit ya esté en los mejores cines del mundo. Y yo mientras tanto voy a volver a Carrera Blanca, voy a dejar mis cosas allí y voy a volver otra vez a Cauce Boscoso para recoger los huesos del dragón, huevos del dragón podría decir, pero no, no voy a decirlo. Qué raro, por matar a un dragón. ¡Oh! Fijaros qué noche más guay. Sí señor, así molan mucho más las noches. Sí. Esto es un win total del mod. Voy a entrar aquí. ¿Qué estaba diciendo? Se me olvidó. Joder, se me olvidó lo que estaba diciendo, lo siento. La iluminación ha mejorado un montón, desde luego, en este mod. Me encanta. Voy a dejar los cuernos de mamut y esas cosas. Varios colmillos de Horker. Voy a dejar todos estos. Enter. Colmillo de mamut. Escamas de dragón. Ganzúas. Huesos de dragón. ¡Hala, hala, hala! ¿Cuánto me he liberado? Sí, creo que así está bien. Whiterun, ¿por qué se llama Whiterun? Porque está en inglés, quiero decir. Se me va bastante más lento cuando hay tanta oscuridad. Vale, ya ha mejorado. El FPS me bajó a 19 en un momento. Uf. A ver, quiero ver cómo son las afueras del mundo de noche. Fijaros que en el mapa es como se vería el juego sin mod y así es como se ve con el mod. Qué diferencia. Me encanta. Ah, creo que estaba diciendo... No, creo que no lo estaba diciendo eso, pero voy a decirlo. Que me gustaría ver si los hechizos iluminan. Porque creo que también me había puesto un mod para eso. O no me lo he puesto al final, no me acuerdo. Pero sé que había un mod para eso, al menos. No me digas que ha desaparecido el dragón. ¡No! ¡Jo! ¡Oh, seguro que tenía un montón de oro dentro! ¡No! ¡Qué fail! ¡Qué pena, tío! Tenía que haberlo mirado al menos. Joder. ¡Ah, no! ¡Está ahí! ¡Uf! ¡Menos mal! Se ha teletransportado. ¡Menos mal, tío! ¡Uf! ¡Qué susto me había dado ya!
Así que esto es bastante valioso, supongo. Bueno, esto en realidad no. Veamos si los hechizos hacen algo. Sí, iluminan. No sé si en vainilla hacían lo mismo. ¿Tengo algún hechizo de luz? Luz de mago. Voy a ponerla a ambas manos, venga. ¡Ping! ¡Oh, precioso! Realmente precioso. Es muy bonito. Si lanzo un montón de estas, subo de nivel. Fijaros qué bonito, Dios, esto es muy, muy, muy bonito. Estoy con la boca abierta, si me vierais seguro que os descojonabais de risa, pero me parece realmente bonito esto. Sinceramente, es bonito. Sí. ¿Ilumina un poco alrededor mía o no? Oh, qué bonito. Voy a subir un poco más de mana y voy a dejar otra ahí. Oh, fijaros en el bump mapping. Cómo se ilumina de forma tan realista. Encantador. Aquí falta luz, la verdad. Aquí tendría que haber alguna antorcha o algo. Pero bueno, el capítulo se está volviendo demasiado largo, me temo. Empezó bastante aburridillo, lo siento por eso, pero al final valió la pena, ¿no? Nos hemos cargado un dragón, no hemos subido de nivel, pero hemos encontrado un par de cosas bastante bonitas en el Skyrim. Hemos descubierto que los mods que me he bajado son más que decentes. Y no os puedo decir la lista porque ni siquiera... ¡Oh! Así que sí que sube de nivel, puedo hacer esto todo el día y subiré de nivel básicamente. No os puedo decir la lista de mods porque básicamente no la sé, ya que yo me las bajé en Steam Workshop sin fijarme siquiera en los nombres, simplemente leía lo que hacían y me los bajaba. Pero nada, espero que os haya gustado el capítulo. Como siempre, dadle like, favorito y suscribiros a mi canal, o como os plazca. Hasta la próxima.